Andrés y Marlon, dos jóvenes que se encuentran desaparecidos desde hace un mes. La familia está desesperada. El 23 de diciembre fue el último día donde supieron de ellos y cuando los vieron. Desde ese momento la familia no ha dormido, no ha descansado, buscándolos incansablemente, pero hasta el momento no se tiene ninguna información de su paradero. Como ha ocurrido en casos similares, no se ha contado con el apoyo que se necesita en este caso de las autoridades, por lo que la familia emprende esta búsqueda de manera sola, en compañía de familiares y amigos que se unen a encontrar a estos dos jóvenes. Nuestro compañero Juan Víctor Castillo ha logrado investigar e indagar lo que ha sucedido y la última información que se obtiene acerca de ellos, y en este momento pues conoceremos detalles de esta investigación periodística. Juan Víctor, buenas noches. Llama la atención el número de personas desaparecidas. Desde el año pasado venimos reportando desapariciones de personas, en su mayoría jóvenes. ¿Qué sucede en este caso? Adelante. Bienvenido, Juan Víctor. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Dato muy curioso, Alejandra. Hemos reportado gran cantidad de jóvenes que desaparecen, y exactamente el mes de diciembre. En este caso que vamos a referir esta noche, Marlon Iván Luna Valcárcel, de 21 años de edad, y José Andrés Gómez Mancía, de 19, quienes se conocían desde pequeños, desde la infancia, jugaban en el mismo residencial en Victorias, en la casa número 7, sector 4. Desaparecen de este lugar el domingo 23 de diciembre del año pasado, kilómetro 39, ruta Palín-Escuintla. Pero al momento, ya transcurre un mes, no hay información sobre el paradero de ambos jóvenes. La familia los busca incansablemente, no hay datos concretos sobre cómo o de qué manera desaparecen Marlon y José de Palín Escuintla. Platicamos con la familia, hemos hecho contacto con la mamá de Marlon, doña Rosalina de Luna, que se encuentra en una línea telefónica con nosotros para conversar. Señora, muy buenas noches. En relación a la desaparición de su hijo Marlon Iván Luna, ¿cómo avanzan las investigaciones? ¿Qué le han comentado las autoridades, Ministerio Público y Policía, doña Rosalina? Muy buenas noches, Juan Víctor. Aquí estamos en espera, porque hasta el momento, la verdad es que ellos dicen que están avanzando las investigaciones, pero no tenemos resultados positivos. ¿Qué es lo último que se sabe de la desaparición de Marlon y su amigo José, doña Rosalina? Fíjese, don Víctor, que no sabemos nada, porque desde ese día que ellos desaparecieron no hemos tenido ninguna llamada, ninguna noticia, nada. Hemos buscado por nuestra parte, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Pero hemos ido a hospitales, morgues, a todos lados, ¿verdad? Que se nos ocurre ir con familiares, amigos, pero nada. Buenas noches. ¿Ustedes recibieron algún tipo de amenaza? Les saluda Alejandra. ¿Tenía conocimiento si su hijo estaba amenazado o bajo presión por parte de algún grupo? No, señor. Muy buenas noches, señora. Lamentamos lo que está sucediendo. Les saluda Sandy Monroy. ¿Qué fue lo último que usted supo de su hijo? ¿Hacia dónde se dirigía ese 23 de diciembre? Sí, señor. Él solo me dijo que iba a comprar con su amigo José Andrés, pero él salió de aquí de la casa caminando y de ahí ya no sabemos nada. Doña Rosalina, Marlon y José se conocen desde muy pequeños. Sí, desde muy pequeños. De residenciales Victorias, ¿verdad? De Palín Escuintla. Así es. Su hijo Marlon Iván Luna, ¿a qué se dedica, señora? Él se dedica a trabajar. Ajá. Él precisamente ese día salió de vacación. El 23 de diciembre. Uh-huh. ¿Usted lo vio la última vez? ¿Platicó con él antes de las 10 de la noche que desapareciera? ¿Qué le dijo? Sí, él me dijo, madre, voy a comprar algo, yo ya regreso, nada más. No me dijo con quién ni a dónde. Bueno, también hemos hecho comunicación telefónica, Sandra, Alejandra y televidentes, con la hermana de José Andrés Gómez, Areli Gómez, se encuentra en línea. Areli, buenas noches. Entendemos que ha sido una búsqueda incansable por parte de tu familia. ¿Y qué saben al momento de José? ¿Qué les han dicho el Ministerio Público, la policía? Pues el Ministerio Público está ahí en su trabajo, ¿verdad? Y pues mayor cosa no sabemos todavía. ¿Dónde han buscado a José, Areli?
¿En qué lugar? Fuimos a hospitales, a morgues y al centro de policía sin nada. Llama la atención esta situación y de verdad es lamentable lo que está sucediendo. Quisiéramos conocer también de parte de la hermana de Andrés la última información que supieron de él. ¿Qué saben de esos últimos momentos que lo vieron? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Alguien ha proporcionado algún tipo de información que pudieran darles a ustedes como una pista de dónde empezar esa búsqueda o simplemente están a ciegas? Buenas noches. Buenas noches. Sinceramente nosotros no estamos a ciegas porque no sabemos nada, no tenemos mayor información desde el día que ellos desaparecieron. Buenas noches, gracias por atender la llamada. Entendemos lo difícil que es esta situación para ustedes como familia y lo necesario que es en este caso el apoyo de las autoridades. ¿Ustedes colocan la denuncia y reciben algún apoyo por parte de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público? ¿Qué les dicen a ustedes los investigadores? De que están investigando. ¿Y qué avance les han dado? ¿Les han dado seguimiento a ustedes de decirle, mire, vamos por esta línea, necesitamos alguna información o simplemente ya no supieron nada de la persona que está investigando aparentemente este caso? Que solo nos dijeron de que están investigando sobre el tema nada más, pero de ahí más nada. Sandy y Alejandra, aprovechando la comunicación con doña Rosalina de Luna, la mamá de Marlon Iván. Señora, si aún nos escucha, bueno, aprovechando también la comunicación con Arely Gómez, la hermana de José, aprovechando este espacio, si es que tu hermano te está viendo a esta hora de la noche, si alguien tiene información sobre tu hermano, ¿a qué número se pueden abocar? Y el mensaje que le quieras dar a tu hermano, si es que te está viendo, o a las personas que puedan saber de tu hermano. De que nos han visto, de que nos den información, porque estamos angustiados ya mucho tiempo, ya es un mes y días, pues, y ya sin saber nada de ellos es difícil. ¿A qué número se pueden abocar, Arely? Al 50 38 96 88. De las personas que puedan tener información sobre el paradero de tu hermano José Andrés y de su amigo Marlon Iván Luna. Sí, al mismo nombre. Muchas gracias a Arely Gómez, lo que ha manifestado al momento los familiares de ambos jóvenes desaparecidos en Palenque. Juan Víctor, ¿lograste entablar alguna conversación con las autoridades e investigadores que llevan este caso para conocer los avances y cuál es la primera línea de investigación que ellos manejan? Al momento han sido muy herméticos en cuanto a la investigación, aseguran que todo está bajo reserva. No hay información clara si es que ya se logró extraer las imágenes de las cámaras de seguridad de estos residenciales Victorias en Palín Escuintla, donde desaparecen a las 10 de la noche cuando salen de la casa número 4. Supuestamente se dirigían dentro de la colonia con un amigo, pero curiosamente desde la fecha la familia no sabe nada, han llamado a los teléfonos celulares y no responden. Juan Víctor, quisiera saber un poco para tratar de ver si existe alguna evidencia, alguna pista que pueda dar con una hipótesis de lo que sucedió. En esta residencia, por ejemplo, ¿existen cámaras de seguridad o algo que nos pueda indicar entonces los últimos momentos hasta qué punto fueron vistos, a qué horas más o menos en el interior de esta residencial? Hay una garita principal que es en el ingreso del residencial Es Victoria. Según se sabe, ellos, como un dato preliminar que han comentado las autoridades por testigos, ellos abordaron un vehículo, pero la familia al momento no sabe qué tipo de automotor, no sabe el número de placas y podría estar en estas cámaras de seguridad porque es el único ingreso y la única salida en estos residenciales en la garita y que es custodiado por guardias privados. Bueno, esperemos pronto que las autoridades se determinen y logren ubicar a estos dos jóvenes que desaparecen. Agradecemos a la familia que comparte esta situación. Sabemos lo difícil y angustiante que pueda ser. Y a las personas que nos están escuchando, si usted tiene información valiosa que pueda aportar, lo puede hacer comunicándose al 50 38 96 88. Seguro la familia estará agradecido con usted. Y de igual forma, Sandy, la madre de Marlon, ha dejado un mensaje.
Así es, quiere agradecer a todas las personas que desde el primer momento se han unido a esa búsqueda y de esta manera de indicarles que la búsqueda va a continuar porque ellas no se van a dar por vencidas. Estas familias están buscando la manera de poder encontrar a sus hijos y suplican por cualquier información que les puedan proporcionar. Les repetimos el número 5038-9688, es uno de los números que usted puede contactar, también el 4667-2558. Por favor, si tiene información valiosa, puede proporcionarla y es momento de ponernos serios, no de aprovecharnos de la situación, así que ese es el llamado. Muchísimas gracias, Juan Víctor, por este caso. Gracias, Juan Víctor. Buenas noches.